La depresión tropical Harold mantendrá este miércoles 23 de agosto lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, rachas de vientos de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Según el Servicio Meteorológico Nacional, el paso de la onda tropical número 24 sobre el sur y occidente de la República Mexicana ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en ambas regiones y en el centro del país, además de puntuales e intensas en Michoacán. Por otra parte, la entrada de humedad generada por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de Guerrero y Oaxaca, aunado a canales de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, producirán lluvias fuertes a muy fuertes, así como descargas eléctricas en dichas regiones, además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas y Veracruz, mientras que en el noroeste del territorio nacional se mantendrán los chubascos con lluvias fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente muy caluroso en zonas del litoral del Pacífico, noreste del país y en la península de Yucatán, además de temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora.